Alléluia. Dieu, amen, alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, hermano, hermana. Hoy es una vez más el jueves, el día de estudio bíblico. Como hemos adelantado, avisando que tendremos estudio bíblico en directo de Facebook. Que Dios te bendiga, que tú que está ahí a otro lado preparado para escuchar esa palabra, esa enseñanza, ese estudio bíblico. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias por esa oportunidad que tú nos has dado. Hay gente que buscaba una oportunidad de escuchar tu voz, pero quizá no lo ha escuchado. Y nosotros estamos aquí reunidos para aprender de ti, Señor Dios. Queremos avanzar hasta las profundidades donde tú nos dices a ir para escrutinar realmente las maravillas. Bendice cada uno de nosotros que es presente, el que también está un poco atrasado, toca su corazón, y el único que está sobrando aquí se llama Satanás. Padre amado, con la autoridad que tú me has dado, ahora Satanás te digo, toma tus cosas, libera las mentes de gente, libera los pensamientos, libéralo en nombre de Jesús. Fuera, Espíritu Santo, controla cada mente, controla cada persona, prepáranos que seamos como esa tierra que recibió una semilla y produce más y más. Y sin más nada, como una sola persona, todos digamos gracias, Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Yo quiero seguir preparando la esposa como he predicado sobre las 10 virgen. 10, 5 que tenía sus lámparas y reserva, o 5 sabia y 5 necia. Y la palabra dice en Ezequiel, capítulo 33, versículo 2 y versículo 3, la palabra dice: si Dios traerá la espada al pueblo, y el pueblo elegirá a una persona como atalaya, y esa persona cuando verá la espada venir, elle avisará, tocará la trompeta y avisará el pueblo. Esto habla de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 a 3. Y yo esta tarde soy como el atalaya que está tocando la trompeta, hablando de la preparación del novio, de la novia, que realmente Jesús terminó la tarea terrenal y en ese momento está ahí preparando la tarea celestial, porque él nos avisó diciendo: no nos turbemos, él va ahí confiar en él y confiar en su padre, que es también nuestro padre. En la casa de su padre hay tantas moradas, y él está ahí preparando un lugar para cada uno de nosotros, y vendrá a volver y buscarnos. Es el motivo, no podemos quedar quietos. Debemos avisar, debemos corregir cada comportamiento antes del arrebatamiento. Amén. Digo conmigo, amén. Que Dios te bendiga. Bien. Hoy, el jueves, vamos a apuntar. Queremos seguir preparando la novia para el arrebatamiento. Efesios capítulo 5, de versículo 21 hasta 33. Efesios capítulo 5, versículo 21
hasta versículo 33. Habla del esposo y la esposa. Y Esther, capítulo 1, versículo 1 a 22. Ahí veremos la historia del rey Asuero y la reina Vashti. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ahí la palabra dice, yo Dios honro a los que me honran. Bien. Efesios, capítulo 5, versículo 21 a 33. Esther, capítulo 1, de 1 a 22. Y primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Bien. Vamos a leer Efesios para dar el tema. Estoy siguiendo en la preparación de la novia, de la esposa. Y como te he dicho en Ezequiel, que yo soy como atalaya, que cuando ve la espalda venir, yo debo avisar al pueblo, tocar la trompeta, para que la novia esté atento. Y cuando el último trompeta tocará, no estará ahí distraído, como hemos aprendido los jueves pasados, que la puerta no se cerrará si la novia está preparada. Bien, voy a seguir preparando la novia. Bien, Efesios capítulo 5, voy a leer un versículo, y te he dado de 21 a 33, para dar el tema que vamos a desarrollar, o subtema, porque la preparación de la novia es lo que estamos desarrollando en esa enseñanza. Bien, capítulo 5. Capítulo 5, Efesios capítulo 5, voy a leer versículo 21 hasta versículo 25, pero estamos apuntados hasta 33, solo voy a leer algunos versículos para darte el tema. 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Marido, ama a vuestra mujer, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Bien. Voy a hablar como tema, o queremos apuntar, el amor sin sumisión es de sentido único. El amor sin sumisión es de sentido único. L'amour sans soumission est de sens unique. Et l'amour sans soumission est de sentido único. Bolingo oyo ezangi botosi ezali bolingo ya ngambo moko. Sentido único. Bien. Quand on parle de sentido unico, será que hay doble sentido. Hay una flecha de ida y otra flecha de vuelta. El amor, como Efesios nos dice, si lo leemos todo, entenderemos que la mujer debe someter a su marido y el marido debe amar. Dos cosas que define el amor. Bien. El amor sin sumisión es de sentido único. Hermano en Cristo, cuando hablamos del amor, hablamos de la relación. Si hablamos del esposo y esposa, hay una relación entre ellos. Y esa relación no debe basar solamente otro, como el marido debe amar y la mujer debe someterse. Pero hoy en día vemos relación que
de sentido único, solo otro que ama a otro. Si el marido dice, inale la moi sin nada danger, moi sa comité ti, pubu lingua, pese bolingo. Et si vice versa, el amour ama al marido, el marido se ve como otro, y el amor debe tener dos flechas, uno de ida y otro de vuelta, digo conmigo, amén. Es el motivo, mi tema de esta tarde es el amor sin sumisión, es de sentido único. Quizá veremos ese efecto enseñarnos, el marido debe amar y la mujer debe someterse. Pero veremos esas palabras que dentro de amar, dentro de la sumisión, hay una palabra que es entregar. La sumisión es entregar completamente. Digo conmigo, amén. Uno que no se somete a otro, no se entrega. Jesús se entregó por su mujer, se sometió para ella. Bien. En Lucas capítulo 6, versículo 38, la palabra dice así. Te voy a leer. Lucas, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 38. Estamos hablando del amor sin sumisión, es de sentido único. Lucas 6, 38. Bien. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mide, os volverá a medir. Hermano en Cristo, cuando tú no entregas, te entregas totalmente a otro, ese amor no tendrá las dos flechas que necesitamos. Es importante, hermano en Cristo, como estamos hablando. Es importante. Hoy en día hay gente que quizá necesita ser amada, pero él no ama, no ama. El amor debe ser realmente algo que ayuda a la gente que la aprecia, que ve ese amor. Y es importante para nosotros como esposa de Cristo, debemos amar o a someter a Jesucristo. Es importante, importantísimo. Français dice, Lucas 6, 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Buen día, queremos que Jesús nos ama, pero nosotros no queremos someter a él. Es el motivo antes de la última trompeta, siempre hay trompeta. Como te he dicho, Ezequiel capítulo 33, que atalaya, tú estás ahí como atalaya del pueblo. Cuando tú verás la espalda venir, tú tocarás la trompeta para avisar el pueblo. Antes de la última trompeta, debemos aprender cosas. Debemos aprender cosas de que llamamos la preparación. La preparación. El amor debe ser recíproco. Como te he dicho antes, si el amor no es correspondida, es difícil. Jesús amó la iglesia. Se entregó por ella. Bien, la Biblia lo dice, Jesús alingaki Église aux amours sinaïe et ami pesaki pona église ami kitisaki ami komisaki mutu yamba bien a pesu bien aimé tout le monde a des soumissions et bandina Jésus pesa la main bien alors quoi que faisait Zoroba mubali linga moi si mi kitisa totosa bien aimé yesu pas tosaki a tosaki bolingo loba tosaki bolingo. Yango Bible faisait lobi a koufa ki pona mwasi, a mi pesa ki pona mwasi. Bien. Proverbe 8, versículo 17. La palabra dice, yo amo a los que me ama. Aleluya. Dios dirá, él ama a los que le ama a él.
ni la mort n'ont à hypocrisie. Kisa hablar yo amo a Dios ko ba dengala linga kan zambe mais ozo la sa ona ba acte te ozo na soumission te pour nzamba ozo mona yete. Alors bible robi na yebi na ozo yebi so Ezekiel chapitre 33 ba bi yo sentinelle ba tie yo wana liboso a peuple soko moni mupanga za toujours jugement mupanga za li avertissement. Non sempre quando vemos la spada, Dios quiere matar. No, es bien a corregir primeramente. Y la palabra de Dios lo que hace es corregir, enseñar. Toda palabra de Dios es inspirada. Es buena para corregir, para enseñar, para que la persona entre en la conducta buena o en el camino correcto. Digo conmigo correcto, digo conmigo amén. Bien, aimé, dilo para ensambe, es a por no corregir, por no enseñar. Il y a un tout bien en open belly, alléluia. Et pas soit bien à l'île, marteau. Pas soit bien en open moto. Pas soit bien à Jérémie, à bien en marteau, à bien en moto. Et Hébreu, bien en belly, à minou, mi balle, va dans la main. Alors, bien aimé, tout le monde a comment confination, tous à la qui, confinement. Alors, quoi que tu sois bien malé, mais presque va te belé, va bimé, n'a pas moi déjà, mais. Et là, ils ont pressionné à l'Ibanda, à tout basan et Sengo, à tout basan et à la plage, ni les locaux ils ont quitté. Alléluia. Et tout le monde a impacté à Bounzambé, dans la place où tu bombes, tout le monde a voté. Pour Nini, ils ont dit, Moutou, à la rose, il a couffé, n'est-ce pas, couffité, remercier Mané, ils ont dit, avant de la massanga à l'angoué. Et ça, mais bien. Et c'est le motif, et le proverbe 8:17 nous dit, c'est Yo amo à l'osque, me ama. Y el primero Samuel 2, versículo 30, que hemos apuntado antes, ahí vemos la palabra de Dios dirá que oro a los que me oran. Orar es respetar también, o dar honor. El que no respeta a Dios no será respetada. Y si tú verás en el Samuel, primero Samuel 2, 30, era dirigida al sacerdote Elí, que realmente perdió su sacerdocio porque él amaba más a sus hijos que a Dios. Aleluya. Hoy en día es igual. Otro ama más a su marido biológico. Otro ama más a sus hijos, su familia. La palabra no dice que no amar a nuestras familias. No. Pero Jesús dirá, yo no vengo aquí. Vengo aquí para dar paz, sino a dar fuego. A separar entre la madre y la hija, el padre y los hijos. La separación es no para que sea enemistad, sino que quitarlo realmente lo que estorba. Digo conmigo, amén. Viene mi Biblia, lo vi, ya sabe aquí, pone a cabula. Alors, aso cabula te que hoy, na tata, hoy, na mamá, no. Aso cabula yo, o coma, na disciplina. Lo van a amén. O van a comprender que mi colomso a goyal y susute, lo cola, mobikisi. Me a gozón a lo cola, jige. Pesan amén. Ya un moni photo préparer moi si que tout le balobana ba ba di vierge mais ce que tout le balobana sens mon sous tout dans Éphésiens chapitre 5 et tout ça na de na rite chapitre 1er notre moni comment reine vashi azalaki na bolingo ya sens unique ya za ose la ba honorer ya za ose la ba lingaye ya za ose la ba sepelisaye mais ye tango roi benga ki ye à Bouddha qui roi. Bien. Elle a mort sans soumission et de sentir unique. Et la mort pour la relation devait tenir deux flèches. Et le fait de 5 versículo 25 dont nous avons lu, la parole dit c'est Christ amo la iglesia ou su esposa, il s'entrego pour elle. S'entrego. Alléluia. Entregar es también la, se sometió a tantas pruebas hasta morir en la cruz. Bien, aimé, Jésus a mi pesa aquí. Jésus a mi quitis aquí. Jésus a linga aquí moi si. Bien, aimé, y a un tozoroba. Tango a lingi moi si. Azos de la paix moi si wana a linga. Y a pesa nga men. Y a l'élo tozomona ni. Tozomona église. Tozomona ba chrétien. Tokomaga na bala yesu. Alors, confinement, tango sousou. Et puis, si vous avez un maïel, vous avez un maïel.
Alors, nga nanu na 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 souffra tende na souffrir na presque 3 mois oyo. Nazo sentir difficulté moko na na mona te. Nazo sentir pas si moko o nazo nanu na mona te. Bien aimé, tozo banga ka rate ke ah problème ko yela so santé, mais tozo banga na makambo ebele to kobima ndenge nini, tant to kobima to za ndenge nini, to konfronter makambo ndenge nini. Et tozo vivre ndenge nini na kata arche oyo. Bien aimé ko vivre awa 3 mois na kata arche. Et ça facilite. Vous allez vous entourer na batumuke, vous entourer na bakorbo, vous entourer na ba diversité banyama. Et faut ça l'effort banyama wana ba kwa ko comprendre. Alors, et tous on na korbo, tant ba ebisa gya ke notala so ki mai kauki, korbo ki akeli bela. Alléluia. Et les autres on na bakorbo ba kote na kata arche. Oyo, ba so mona onka normal. Alors bien aimé, tant tous on perd de sens. Il y a bon zambé, tant que vous perdez le ministère, tant que vous perdez le service, vous avez besoin de salaka, bien aimé. Et cela, c'est que vous avez la soumission et pas la mouvelle à l'Ibala, pas ça en main. Quoi que vous avez besoin de basi, mais dans le cadre de basi, vous avez besoin de sala. Pour corps, et c'est dessoudé, pas ça en main. Pour corps, et c'est la gamme intacte. La Bible dit, Jésus a besoin de vous être en dame, il y a pas boîte, il y a besoin de vous être quatre ans à l'écoloté. Aya ozo anzoto te topo kalisu. Aya ozo anzoto te oezana batash baruga. Alléluia. E yango moni musala otozo sala ko corriger kolongo la berere. Bien aimé kolongo la berere. Bien aimé tozo te ke to koti na kata ash po tozo a repote. Na ebi te tozo repote, tozo sambela, tozo teya, tozo sala nyonso. Bien aimé tozo sala nyonso nenge sala maka. Alors bien aimé, mutu na mutu, ifasa la service oyo esengeli a sala. Christo se entregó, se sacrificó, entregar es sacrificarse, se ofreció. Todas son las palabras que nos enseña que realmente él ama la iglesia o ama la mujer. Aleluya. Se sometió o se humilló por amor a ella. Aleluya. Amor a ella. Ese motivo, mujer, respecta o sométete. Aleluya. Hoy en día, cuando queremos hablar de la sumisión, nosotros siempre pensamos que la sumisión es la palabra griega que se traduce en sumisión tiene un origen y pone el énfasis en estar bajo la autoridad de otra. Jesucristo, siendo Dios, se humilló amando a la mujer. Ponerle realmente como en la primera posición. Aceptar a morir por esa mujer. Hermano, en Cristo no es fácil. La palabra sumisión es más bien una sumisión voluntaria a la autoridad de pertinente, voluntaria, no que Jesús dirá en Juan capítulo 10, no que alguien me está mandando a dar mi vida, no, yo do mi vida, aleluya, lo do porque él quería darlo. Cuando hay amor, el amor es capaz, dentro del amor, las personas son capaces de hacer cosas que la gente verá, ¿por qué? Lo está haciendo. Es el motivo, vemos que como mujer de Cristo, como esposa de Cristo, como novia de Cristo, debemos someternos, aleluya, o devolver ese amor que Jesús dio a nosotros. Lo demostró, la palabra dice, cuando nosotros todavía éramos paganos, Jesús murió por nosotros. Es el motivo, la palabra sumisión es entregarse voluntariamente. Aleluya. No que otro te dice que sométete. Te voy a leer Juan capítulo 10. Jean, tout en Jean chapitre 10. Bien autour le bano. Soumission, ils ont commis ça volontairement. Non, qui va forcer yo.
Elle dit, c'est le verset 15. Des 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conozco. Juan 10, 14 y 15 dice: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Entre Dios, Padre y Dios, Hijo, hay una relación realmente que vemos. Jesús se permitió a entregarse totalmente en esa tarea. Él dice en el 15, el último, y pongo mi vida por las ovejas. Y versículo 17, por eso me ama. Juan 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volver a tomarlo. Es Él. Se entregó voluntariamente. En el amor, cuando hay cosas, forzar a la gente a someterse a la autoridad.